Bueno. Dice que nada puede dañarlo. Sí, Baldur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. La arrogancia de un dios. Todos tenemos nuestro punto débil. Temo que él no. Baldur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. Eso ya lo dijiste, Lee. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, por lo que recuerdo, involucraba... ¿un hechizo? Mimi... Partes de mi cerebro deben estar todavía reviviendo. Solo necesito un momento para terminar de despertar. Espero que no se haya roto. Vaya. Cabezas, ¿cómo hablamos con la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en la mitad del puente. Llévame ahí. ¡Al fin! ¡El cuerno! Bien, ahora... Mandó erigir esa estatua en honor de Thor, viendo lo que aborrece la serpiente del mundo, ese gordo traidor. Seguramente se asquearía. Pero no será. Pues Thor y él tuvieron momentos bastante desagradables. O los tendrán como sea. Supongo que el hecho de que fuera lo primero que veía cada vez que se despertaba era peor que tener una piedra atravesándole el gaznate. ¿Le pregunto? No. Solo nos importa Jotunheim. Bien, deséame suerte. Escucha con atención. Necesitamos dos cosas para llegar a la tierra de los gigantes. Primero, tenemos que aprender la runa de viaje que abre el camino al reino de Jotunheim. Segundo, tenemos que tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que vimos en el pico donde te hallamos? Correcto. Excepto que los gigantes
en su infinita sabiduría, vieron que hacía falta un cincel especial. Solo el extremo de un cincel mágico abre la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por momentos parecía enfadado. Ah, eso. Es porque creyó que dije que eran amigos de Odín. Sabrán disculparme. Nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. ¡Mira eso! El agua bajó todavía más. Ahora se ven más estatuas y torres de los reinos. Incluso veo nuevos lugares para explorar ahí en la costa. ¿Dónde está el cincel? Lo primero es que encuentres un bote. ¡Uno más para la colección! Cuando lleguemos al bote, podemos ir a buscar el cincel especial o hacer un poco de exploración. Para mí está bien cualquier decisión que tomes. ¡Pesadillas! ¡Pestes asquerosas! ¡Nos siguen disparando! ¡Listo! ¡Listo! ¡Necesita! Niño, por aquí. Sí, sí. ¡Otro mapa! ¡Genial! Pobre Fafnir. Hay una línea muy delgada entre ambición y codicia.
Si no tienen prisa. Quita la vampiria. ¿Encontraron algo bueno en el almacén de Fafnir? ¿Como quizás una piedra de afilar? Hacia el cincel. Sigue remando hasta las estatuas de los remeros, después pasa entre ellos. Mimir, nunca me dijiste que te escupió Frey en la cara. Bueno, me culpa en gran medida por su condición actual. Y cabe aclarar que no sin razón. Ya. No más historias mientras caminemos. Concentrémonos en el camino. Entiendo perfectamente. Terminaré más tarde, muchacho. Tú que caminas entre los vivos, mi querida Gulbig me llama. Anhela la paz. Pero sus restos están divididos en pedazos. Te ruego que la reconstruyas por completo. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Seider de Gulbig no tiene límites. Ella podría reunirte con tus difuntos. ¿En serio? ¿Cómo? Niño. Percibo tu niño. Nos vamos ya.
Tomaron tres dulces huesos de Golbig y los esparcieron en el lago. Bien, el cincel especial está adelante, pasando esta puerta. ¡Concéntrate! Si quieres, niño. Yo no me distraeré con mandatos de este idiota. Este es el cincel que buscamos. ¿Qué es? De hecho, me alegra que lo preguntes. Tengo una historia para ti. Hace tiempo, existió un gigante llamado Hamor. Un gigante muy gigante. Que, a pesar de su tamaño descomunal, era el mejor mampostero que este mundo había visto. El orgulloso Hamor esperaba algún día poder legarle su conocimiento a su hijo. Pero el joven Grimthor tenía el corazón de un guerrero. Quizás el padre fuera demasiado temeroso o el hijo demasiado poco. Como sea, tuvieron una pelea que se salió de control y el mampostero agotado, ¡pum!, golpea a su hijo. Grimthor huyó en plena noche. Hamor, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional, pronto se encontró deambulando por Midgard, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Oh. ¿Y qué sucedió después? Ya lo verás. Torlos es una... ¿Cayó sobre una aldea? Sí. Cuando Hamor cayó, aplastó un lugar encantador que era famoso por su adoración al dios Vanir, Njord. Thor afirmó haberlo planeado todo, pero la verdad, el muy imbécil no tuvo más que suerte. Bestia peligrosa. La derrotaremos juntos. ¿Atacamos? Listo y a la espera. ¡Cayó el Wolver!
buscamos un cincel. Sí, la punta de uno. Un cincel muy, muy gigante. Ese gran cristal del anillo gigante se ve prometedor. ¡Toma! ¡Diablos! Como que no hizo nada. Hermano, parece que el cristal vuelve a estar lleno. Hamur era uno de los gigantes de la escarcha. Cuando murió, congeló todo con su último aliento. ¡Ahí está! Encuentra la punta del cincel. Es la magia que necesitamos. ¡Enemigos! ¿Qué debemos hacer? ¡Todo listo! Listo. ¡Ah! 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 ¡
Aceptado. ¿Qué dice? Sí, señor. Ofrecemos a Njord los frutos del mar. Ah, sí. Se creía que Njord calmaba los vientos y los mares para los pescadores. Por eso aquí lo amaban y lo alababan. Even if that man was sick, something like that, the company.
Intentamos pasar por aquí. Yeah, that doesn't sound right. Somewhere in there, there's fraud going on, there's money laundering going on, because that does not sound right. And somebody's pocketing money. Maybe the owner of this fucking company don't even know that. Somebody in there, the accountant, or somebody. Yeah, she could be in it. The owner could be in it, but then again, sometimes the owners don't know, and since they just the owner, somebody else is stealing. Yeah, you can't just get up on Monday and be like, you know what, fuck you guys, I quit. I know what you're doing. Atreus, sígueme. Este es un monstruo. Tengo un plan. ¿En serio? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano. Pero creo que ni Thor ni su Mjolnir podrían atravesar tanto hielo. Entonces Thor es un idiota. Esto va a estar bien. Niño. Lo siento, no estoy listo.
Listo. Venga. Esa fue una muy... ¡Pelea! ¡Ten! ¡Atrápala! Pero qué desperdicio. Esa era una manzana perfecta. ¿Cómo es que no te han visto? No hay escondites por aquí. Ah, eso... Es un truquito que puede hacer. Una forma especial para que te vean. ¿Te haces invisible? Más bien puedo entrar en el reino, entre reinos. Tu mente no entiende lo que está viendo, así que... No ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero parece que no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estabas comiendo bien. Puedo decirle que sí. ¿Brock preguntó por mí? ¿Había hidromiel en su aliento? Lo tocaron una vez más. Veamos esto. Así consiguió Brock estar en el templo después de que descendiera el agua. Estaba entre los reinos. Muy bien, ahora calladito. Necesito silencio total para esto. Ya está. Solo asegúrense de cuidarse en el almacén. No quiero perder a mis clientes más leales. Bueno, ¿este plan qué tienes? ¿Adivinas cuál es? Conociéndote, quedarnos aquí sin hacer nada no es. Correcto. Pero, ¿cómo avanzamos? Vaya, a Thamur le encantaban las joyas, ¿no? Tenía hasta la trenza de la barba. A mí me parece que se ve apuesto. Bueno, para ser un cadáver cubierto de nieve.
compañero está justo aquí. ¿Vamos hacia ese edificio? Sí. ¿Crees que adentro hay algo que nos ayudará a romper el hielo y llegar a la punta del cincel? No. Seguiré pensando. ¿Conocías de este lugar? Sí, una vez vine en misión diplomática. La idea era negociar la paz entre Asgard y Vanaheim. ¡Qué guerra! Se perdieron tantas vidas. Lo que no sabía era que Thor ya andaba asesinando gigantes por ese entonces. ¿Los gigantes qué tenían que ver con la guerra de los dioses? Absolutamente nada, muchacho. Eso es lo peor. No tomaron bando en tal locura. Pero a la paranoia de Odín solo le gana la sed de sangre de Thor.
cristal. Solo da la orden. Vaya, este plan es todo menos discreto. Ahora hay que soltar la otra correa. ¿Sí? ¿Por qué subimos si lo que necesitamos está allá abajo? Piensa. Pues, la punta del cincel está bajo muchas capas de hielo, así que no podremos derretirlas. Correcto. Y no había ningún cristal de fragmentación cerca para dispararle, así que eso queda descartado. Correcto. Solo quedaría destrozar el hielo, pero necesitaríamos algo ridículamente pesado para... ¡Ah! Ya lo entiendo. Bien. ¿Cómo apuntaremos para que el martillo caiga cerca de la punta del cincel? No es posible. Lo sacamos, lo lanzamos y vemos qué pasa. Pues entonces tu plan necesita muchísima suerte. Si tienes una mejor idea, dímela. Espera. Este plan seguramente acaba mal. Silencio, cabezas. ¡Salta! Cayó cerca, pero no funcionó. Hay un cuenco de arena, pero ¿cómo llegamos? No podemos. ¿Qué dice? Cuando el tiempo se desordena, el camino adelante es regresivo. ¿Regresivo? ¿Va a la inversa? ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero están desordenadas. ¿No debería ser invierno, primavera, verano, otoño? ¿Por qué invierno primero? Así decía una canción que cantaba madre. Ah, yo me la sé. ¡Invierno! Silencio, cabeza. Tampoco le gusta la música. Entiendo. Escríbela. No está bien. In your house tell you, oh my God, I came up with this and I'm not even...
Niño. Beth, House, Bar, Sumar. Aún nada. Niño, ¿cómo era el orden en la canción? Invierno, primavera, verano, otoño. Niño. Peter, Bar, Sumar, Sumar. Retrógrada, muchachos. ¿Qué? Claro. El acertijo. La respuesta es a la inversa. Hazlo. Peter, Bar, Sumar, Caos. No funcionó. Pero así es el orden en la canción que cantaba mamá. Eso. House, Sumar, Bar, Better. Sí. Atreus, esa palabra. Fola, significa resistir. Prueba. Fola. Muy bien, muchacho. Escríbela otra vez. ¡Fola! ¡Nos elevamos! ¡La energía levanta la plataforma! Sigue escribiendo. Cabeza, ¿cómo es posible? Yo diría que es magia temporal. Algo peligroso como que solían jugar los dioses Vanir. La capacidad de congelar el tiempo. De hecho, al propio Njord le encantaba. ¿Solían? ¿Por qué lo dejaron? Pues... resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna avancen por el cielo. Lastimosamente, no detiene a los lobos que los persiguen, que siempre buscan clavarles los dientes. Así pues, decidieron que era mejor dejar de jugar con el tiempo. ¡No llegó al hueco! Escribir otra vez, antes de que colapse el piso. No.
ti. Lo hiciste bien. Gracias. El niño solo se está divirtiendo un poco, gruñón. Ahí está. ¿Cómo hacemos para sacarlo? Empujando. Pero... confía en mí. ¿Listo? Debes empujar con todas tus fuerzas. Sí, señor. Saltando. ¿En serio? ¡Vamos! ¡No te asustes! ¿Por qué lo haría? ¡Te tengo! Chiflado, lo sabías. ¿Estás bien? Bien, debemos seguir. Reconocerle que tiene talento para destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Me resultaría imposible.
estaban con Baldur. ¿Son los sobrinos? Sí, Magni y Modi. Los hijos de Thor. Madre siempre decía que los dioses Aesir eran los peores y que Thor era el más malo de todos. Supongo que también es un padre terrible. Ya no son unos niños. No tienen excusa. ¿Sindri estará bien? Ni siquiera podrán verlo. Ah, el gran comedor. La envidia de todo Midgard. Es curioso. Recuerdo que había un candelabro inmenso. Le daba mucha vida al lugar. Ah, sí. Para ti es inevitable romper cosas, ¿verdad? Si la memoria no me falla, el trono de Jarl estaba del otro lado de esa pared de hielo. Cuidado.
¿Oyes eso? ¿Lo ves? Está bien. Era mejor desaparecer cuando los hijos idiotas de Thor aparecieron. ¡Sindri! ¡Encontramos algo! ¿Una pieza de armadura? Espero que sea de algo nuevo. ¿En serio? Fui a la guerra con mi tío y no lo abandoné. Los viajeros. ¡Qué ascos! ¡Ay, qué peste! Cubiertos de quién sabe cuántas bestias pequeñas, pero con una maravillosa armadura. A ver si puedo hacer algo más higiénico. ¿Sí? ¿Ya lograron salir del almacén de Fafnir? Rápido, hermano. Puede que consigamos un trozo de cincel y nos vayamos sin que se den cuenta. Niño. Ríndete. El Padre Supremo lo exige. No. Bien. Esta lucha es mía, niño. ¡Vete! ¿Y a dónde crees que vas a ir? ¿Ah?
¡Oh, no, hermano! ¡El mocoso tiene un arco! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Yo me quedo con el mocoso. No recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos un desafío de verdad. ¿Esto te parece un desafío? Un vendete y su crío de Milucho. De mí. ¿Por qué nos persigue? ¿Qué quiere Odín? Ven, mestizo. Ya basta de la mano de papá. ¡Cállate! ¡No me digas así! Oh. Es increíble que hayas tomado tanto. Estos bracitos prácticos, apenas si puedes levantar el arco. ¡Cálmate, niño! Parece que necesitan otra lección. Escuches, céntrate. Enojar. Los hijos de Thor. Ya quisieran los hijos de Thor. ¡Cabeza! Lo siento, me pasé, ¿verdad? ¡Cuidado! Es mi parte favorita. ¡Se divierte!
¡Atreus! ¡Hijo de perra! ¡Consigue! ¡Vuelve acá, maldito cobarde! ¡Te arrancaré la cabeza! La enfermedad. La fiebre ha vuelto. ¡No! No, no es cierto. Niño. Esa tos, la sangre. El niño necesita Freya. ¡No! Calma. Estaré bien. Muy bien, niño. Estoy bien, cabeza. Es mejor vigilarlo. Debería bastar. Así podremos grabar la runa de viaje a Jotunheim y llevarlos a donde necesitan ir. Por cierto, ya es posible abrir todas las puertas que vimos selladas con magia, como la que está a la vuelta de la esquina. Ahora que tienen el cincel, pueden atravesar esa puerta. Eso hizo. Era un dios. Y pudo matarlo. Un Aesir menor, quizás. Pero sí. ¿Y su padre es Thor? Nada de menor. En absoluto. Esto no va a gustar mucho en Asgard. Solo nos defendí. Nada más. No temo ningún juicio. Juicio, no. Pero en cuanto a venganza... ¿Y cómo es que pudiste matar a un dios? Solo asegúrense de cuidarse en el almacén. No quiero perder a mis clientes más leales.
And you're used to it probably, so you probably don't get the picazón when you go down. Like, you say you cut short, short. Fiesta! Continúo en un rato.